Es que esta pregunta, cuando vamos a lo mejor por los institutos, y a lo mejor hacemos este proyecto, como hacemos otro, lo que sea, pues preguntan muchísimo eso. Porque imaginaos que todavía a día de hoy, la gente todavía no sabe si se cura o no se cura, no saben nada de la dieta. Pero también te voy a decir, los sanitarios no te creas que saben mucho. ¿Eh? O sea, esto para mí. Bueno, pues una vez curados, definitivamente se curan y curadas, no podían volver a sus familias, ni a su tribu, ni a su etnia, nada, estaban totalmente rechazados, ¿de acuerdo? Con lo cual empezaron a vivir a los alrededores del hospital y de Bambo, y al final se ha constituido como un pueblo, una población, así de todos ustedes allí se sienten acogidos y acogidos, ¿de acuerdo? Bueno, está muy bien ese hospital y a lo mejor luego José Manuel os pone varias diapositivas, incluso un vídeo. Ah, bueno, si no, mañana no vamos a hablar de eso. Vale, eso. Voy a hacer el TCM y me dice José Manuel que hable de la letra porque a él le encanta. Pero yo quería hacerlo con género. ¿Y sabéis por qué? Yo creo que ayer explicamos un poco lo que nos había pasado en el curso anterior con alumnas y alumnos de enfermería y de medicina. No encontraban ninguna relación entre la enfermedad y el género. Incluso hubo, pues bueno, los comentamos ahí. Eso me motivó el doble como para empezar a trabajar ya las ponencias desde este punto de vista, porque claro, hay que hacerlo todo el plan transversal. Así que me llamé así y porque hay y realmente hay una gran diferencia. Así que nada, eso por un lado. Mi esquema, bueno, a ver si esto funciona, pues ya me puedo ir ahí. El esquema, primero os voy a comentar lo que es el estigma, porque el estigma casi precede a la enfermedad. Que sepáis que hablamos de la enfermedad más antigua de la humanidad, es decir, existe desde que existe el ser humano, desde la edad antigua. Luego lo que es la enfermedad en sí, a qué población afecta, y luego dentro de esta población, a qué población afecta. O sea, hoy es donde se acerca muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, la enfermedad, como cualquier otra enfermedad, no se puede aislar como un fenómeno biológico, no se puede separar de un contexto social ni cultural que se define, pues eso, se construyen unas creencias y unas políticas que tienen sus raíces en un momento histórico dado, ¿de acuerdo? Entonces la letra, pues bueno, está llena de leyendas, está llena de cuentos, está llena de mentiras, sobre todo. ¿Cómo empieza? Pues un poquito la historia de la letra. En la edad antigua, sabiendo que estamos hablando pues, de los albores de la humanidad, empiezan ahí, incluso las momias y restos en esqueletos, se ve que ya se padecía antes de que hubiera escritos, ya parece que existía esto, ¿vale? Imaginaros si no lleva años. Pues luego, por unos errores que cometieron en las traducciones, los árabes lo llamaban de una manera, los griegos de otra, a las afecciones en la piel, unas las llamaban impuras, otras no, pero cuando hacían una traducción, a todo lo llamaron, a toda cualquier afección de la piel la llamaron lepra. Entonces ahí ya empieza el estigma, porque impureza, lepra y no sé qué, sí, empezaron ya a ir a hacer una amalgama y empezó ya el error, pero comienza el estigma. Empieza en la Edad Media, que los conocimientos en medicina eran parcos, por no decir que ninguno. La lepra, el estigma ya se crea por ya hay unas creencias en todo el mundo, ¿sabes? Viene la cultura budista, vienen estas religiones. En ciertos países, bueno, en todos los sitios, luego os comentaré un poquito qué es lo que creen, ¿no? Pero bueno, ahora en la Edad Media, pues la lepra se considera como la impureza del alma y solamente se puede uno salvar pues desde el perdón. Entonces, aquí lo que hacen los escritos, claro, como viene el cristianismo después de la caída del Imperio Romano, la gente se queda como desasistida, como estaba vacía, deprimida, necesitaba algo que agarrarse. Entonces, ¿a qué se agarraron? Pues efectivamente llega el cristianismo y encima llega con las ideas de salvación, perdón y todo eso. Entonces, pues genial, a eso. Entonces empezó
todo esto a expandirse, y según se expande el cristianismo junto con los textos, donde ya venía traducido desde la Edad Antigua con el error este de la letra, pues ya el estigma junto con el cristianismo, o sea, el estigma de la letra con el cristianismo se empezó a extender por todo el mundo, ¿sabes? O sea, que... Luego con la Edad Moderna, el colonialismo, pues lo que hace es ya expandirlo por todo el mundo. O sea, se cree que empezó en la India con Alejandro Magno, se fue hacia Egipto, y luego en el éxodo de los judíos se extendió ya por todos los sitios, ¿sabes? Y luego ya se supone que el colonialismo ya fue por todo el mundo. Después, ya en la Edad Contemporánea, en el siglo XVIII, se construyen los lazaretos, pues para retirar a todas estas personas impuras de la sociedad, ¿sabes? Entonces así dejamos la sociedad limpia. Menos mal, aquí hay está el diario de una leprosa que te explica claramente cómo eran esos lazaretos donde ella vivió. Incluso lo equipara con los campos de concentración, ¿sabes? Y cómo les atendían, además. En el siglo XIX, menos mal que como el último tercio del siglo XIX, empieza la investigación, la epidemiología, la bacteriología. Hansen descubre, por eso se llama lepra o la enfermedad de Hansen, descubre la lepra. Lo que pasa es que no sabe que es una bacteria, lo descubre de momento como un microbio, ¿sabes? Pero bueno, ahí ya saben que no es hereditaria. Bueno, había unas creencias que venía por la sangre, una familia, por ejemplo en Nepal pensaban que la sangre, siendo una familia de sangre pura, nunca iban a padecer lepra. Otros pensaban que era una enfermedad del karma, que el cristianismo pues una enfermedad del alma. O sea, todo viene con esas creencias, y el estigma viene así, ¿no? Por fin viene la epidemiología, viene la bacteriología y dice, no, esto es una enfermedad infecciosa, ¿vale? Entonces, y además ven que se contagia, y ven las causas, que está en la falta de higiene, en la pobreza, en la desnutrición, en unas condiciones de vida pues paupérrimas. Entonces, quieren actuar, el Estado se hace cargo de esta enfermedad al principio, y entonces crean la ley de segregación, pero con fines de tratamiento, o sea, porque hay que aislar, ¿no?, las enfermedades infecciosas, pero claro, luego se utiliza esta ley de segregación de otras maneras. ¿Qué pasa? Bueno, pues empieza a investigar en el 1920, parece que se pone todo el foco y todo el interés en erradicar esta enfermedad. Y justo cuando ya se está cerca de descubrir una vacuna, empiezan otros frentes y otros intereses a abrirse en el 1930. ¡Pum! Hay otras enfermedades que parece que son más urgentes, o bueno, los intereses económicos y los focos se ponen en otras enfermedades. Entonces se deja esta aparcada. Justo cuando en el 1960 o 61 el Estado, como quiere devolver la ciudadanía a las personas leprosas, quiere devolverlas y quiere como integrarlas como una enfermedad más, que atacando las causas, pues se supone que se erradicaría. ¿Qué pasa? Pues que entonces abole la ley de segregación, pero la sociedad no perdona ese estigma, con lo cual pues se ven totalmente desatendidos, y encima la enfermedad olvidada, porque los intereses en investigación y los intereses económicos se han ido a otro sitio. De hecho, desde entonces acarreamos esto, ¿vale? Ahí donde hay que dar. ¿Qué es la enfermedad? Pues una patología infecciosa crónica incapacitante causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que ataca a la piel y al sistema nervioso a través de las células de Swann. Las células de Swann son las encargadas de los impulsos nerviosos. Sabes que, por ejemplo, si tienes una agresión del exterior, como una quemadura, un traumatismo, lo que sea, enseguida te proteges, ¿no? Enseguida tienes una reacción así. Pero como primero empieza por la piel, es que a lo mejor a veces esto se complica. Primero el contacto, que también diremos que es por el aire, vale, pero también puede ser por contacto con la herida directamente. Empieza en la piel, ¿vale? Pero penetra y va buscando el sistema nervioso, las raíces nerviosas, aunque sean periféricas, y sobre todo en las partes distales más frías.
Y entonces ahí destruye estas células y entonces ya el sistema nervioso, aunque sea periférico y aunque sea pequeñito, ahí en esos momentos ya está destruido. Entonces tú ya esa capacidad de reacción ya no la tienes, ¿de acuerdo? Con lo cual, las lesiones tróficas que luego se ven es consecuencia de esta destrucción de los nervios, ¿vale? ¿Esto lo habéis entendido? ¿Está más o menos claro? Entonces, las lesiones y las secuelas que más... Perdón. Te estás adelantando, efectivamente, bueno, como todo, no, pero es que no es la piel íntegra, o sea, el bacilo entra en la piel sana, ¿vale? La piel entra, y luego va al sistema nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, consecuencia de que el sistema nervioso ya está alterado o está destruido, así serán las secuelas que deje y la discapacidad, que la OMS, bueno, que también lo diremos más adelante, gradúa de 0 a 2, ¿sabes? Ya. Bueno, luego os contaré las historias de estas mujeres. El diagnóstico se explora en la piel y en el sistema nervioso y en el laboratorio. Aquí es que es importantísimo hacer un diagnóstico precoz y actuar rápido con el tratamiento adecuado, ¿vale? Porque si no, esas personas efectivamente se van a quedar con unas secuelas de por vida. Y muchos estudios están denunciando ya que cuando el diagnóstico es tardío, llegan ya con secuelas o con discapacidades, grado 1, grado 2, que luego a lo mejor, vamos, yo creo que sí que la vais a entender. El poder patógeno, y ahora te contesto, se dice que es vía aérea, ¿no? Pero también es por contacto. No se sabe exactamente a ciencia cierta por qué dos mecanismos, pero se ha observado que el contagio es por los dos. No se sabe si más por la vía aérea o por el contacto, ¿de acuerdo? El poder patógeno de esta bacteria es mínimo, o sea, para que veáis que encima tiene muy poca virulencia, pero si se encuentra un sistema inmune deprimido o se encuentra la respuesta inmune de esa persona que la padece, si se encuentra con un cuerpo desnutrido o, bueno, exactamente, con el sistema inmune deprimido, o sea, casi anulado, entonces tiene muchísima infectividad. ¿Sabes? Entonces ahí entonces hace de las suyas, empieza a progresar y a destruir, claro. Para que veáis, el 90%, o sea, tú ahora mismo puedes estar en contacto, cualquiera puede estar en contacto y no enfermar, porque tú eres una persona que te alimentas y que tienes más o menos el sistema inmune normal, a menos que no estés inmunodeprimida por otra razón o por otra enfermedad, ¿de acuerdo? El 90% de la población mundial es capaz de realizar y de tener esta respuesta inmune. Sin embargo, hay un 10, un 5% de la población que no tiene esta respuesta inmune, ¿de acuerdo? Y entonces la lepra, bueno, en principio se clasificaba así, tuberculosis, Golden Line, lepromatosa, pero bueno, luego es más fácil clasificarla como la hizo la OMS, que es así. Esto no me gusta así. Los dos tipos de lepra, para que sean más fácil, es una menos grave y la otra muchísimo más grave, ¿de acuerdo? El caso es que si no se trata, siempre va todo a peor, ¿no? Lo que no mejora, peora. Como hemos dicho, que el diagnóstico se hace en piel y en sistema nervioso y en el microscopio, la paubacilar, el tipo de lepra menos grave, es 5 lesiones en la piel, menos de 5 lesiones y un solo tronco nervioso, una raíz nerviosa afectada, no más. Y pasa al microscopio, que tomas una muestra de la piel, donde ves la lesión, y no hay bacilo, ¿vale? No lo observas. Sin embargo, en la multibacilar, en la que es mucho más grave, hay más de 5 lesiones en la piel y hay más de un tronco nervioso afectado. Y vas al microscopio y efectivamente hay. Entonces, ¿de qué depende que una persona padezca un tipo de lepra u otra? Volvemos a la misma, de la respuesta inmunitaria que tenga esa persona, ¿de acuerdo? La exploración,
¿Cómo se hace la exploración? Como hemos dicho, que ataca a las partes distales, pues a las manos, a los pies y en la cara, ¿de acuerdo? Se mira y se observa la piel y se ve si hay sensibilidad o no hay sensibilidad, ¿de acuerdo? En palmas de las manos y en palmas de los pies. Al principio, ¿cómo son las primeras manifestaciones? Pues es como una mancha que tiene los bordes irregulares y que está como hipopigmentada, ¿sabes? Es como blanquecina. Y lo que pasa es que ya empieza a ver que no hay sensibilidad. Cuando la tocas, no hay sensibilidad. Luego, esto, ¿ves? Algunas están debilitadas y otras no, pero vamos, podríamos decir que estamos en los primeros estadios de la enfermedad, ¿de acuerdo? Aquí ya se empieza a delimitar, ¿lo veis? Y desde luego la sensibilidad ahí es nula. Ante esto ya tenemos un diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Cuando falta la sensibilidad, sospechamos lepra, ¿de acuerdo? Y luego, se va delimitando, al principio hemos dicho que esas manchas tienen los bordes irregulares y aquí ya van teniendo los bordes regulares. Y los troncos nerviosos, aunque son pocos, pero ya va habiendo más de uno. Continúa progresando y hay un gran número y variedad de lesiones de forma diferente, que pueden ser nódulos o lepromas, que se llaman, o bien tumefacciones, está infiltrada sobre todo en la cara, se infiltra por la piel y la deja totalmente insensible están las tumefacciones, ¿no? Que son que están pues inflamadas, ¿no? Aquí no tiene sensibilidad en toda la cara. Y ya una lesión, la veis ahí, una úlcera, ¿vale? O un nódulo, que se llama. Advertimos de las imágenes que pueden dañar la sensibilidad de... Pero bueno, he intentado cogerlas menos así. ¿Veis las úlceras? ¿Cómo se van? Esto ya estamos hablando. Como tenemos que observar la piel, pues veis las manos, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, ¿ves? Los lepromas. Y en la cara, pues esto. Esto ya es una enfermedad avanzada, ¿vale? En el sistema nervioso hemos dicho, observamos la piel y qué troncos nerviosos son los que se afectan, ¿eh? ¿Por dónde va? Como el bacilo empieza por las manos o por los pies, ¿qué nervios tiene? ¿O por la cara? Pues en la cara el nervio auricular, en los brazos tiene el nervio mediano, que sería esto, o el gavial, ¿de acuerdo? O el cubital. Y luego en los pies uno que se llama tibial. Tibial anterior y tibial posterior. ¿Veis? Entonces, hay veces que es visible que ya el patógeno está ahí, porque además se engruesa precisamente ese canal, ese tronco nervioso, como es el auricular, lo veis ahí, y encima la palpación es súper dolorosa, en el cubital, en el codo, en las manos y en esta, ¿de acuerdo? Las secuelas hemos dicho que son consecuencia de estar destruido el sistema nervioso, vamos, el sistema, los troncos nerviosos. Entonces, efectivamente, como tú ya no te puedes proteger del exterior, de las agresiones del exterior, tú a lo mejor te estás quemando, no te enteras y continúa la quemadura. Tú estás andando y sin saber, pues los pies no saben que a lo mejor se están ulcerando, o cualquier traumatismo, cualquier accidente, ¿eh? O sea que siempre es secundario a que ha habido ya una grave lesión nerviosa, ¿de acuerdo? Y los grados de discapacidad que hablábamos antes, tanto en ojos, en manos como en pies, es de 0 a 2. 0 no hay nada, 1 ya empieza la insensibilidad y 2 es la insensibilidad más la lesión gorda. ¿De acuerdo? Para no hablar más. Esto que lo visteis ayer por la mañana es el agostalmos, ¿sabes? Incapacidad ya de poder cerrar el ojo, con lo cual el ojo no se puede lubricar ni se puede proteger de las agresiones del exterior, entonces acaba en ceguera, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho la discapacidad, 0, no hay nada. 1, hay insensibilidad, pero todavía la visión está conservada, aunque está afectada, todavía ve. Y ya 2, es imposible ver porque está totalmente el ojo, pues eso, dañado, ¿de acuerdo? Porque la córnea está totalmente dañada por el exterior. Esta es la típica mano del predicador, que se llama, ¿vale?
que es la aquí, el mediano o el radial. ¿De acuerdo? Que entra el patógeno hasta ahí. Y luego, pues la del pie, hay un pie caído también, pero no sé dónde se me ha metido la diapositiva. Como secuela importantísima es el dolor neuropático. Esto sí que es la mayor, bueno, de las mayores secuelas que pueden sufrir encima, aparte de las lesiones tróficas y aparte de la imagen, el dolor neurítico es que no se puede comparar al dolor, nuestro dolor nociceptivo, que con cualquier analgésico se va. Este no cede a esos analgésicos, tienen que ser superpotentes como corticoides y aún así a grandes dosis. Esto es consecuencia de una leproreacción que se llama, que tampoco lo he querido meter, pero que sepáis que entre el huésped, por ejemplo yo, y el, bueno, imaginaos que yo estoy enferma, la persona enferma de lepra, y el patógeno llegan a convivir más o menos tranquilamente, pero en algún momento esa convivencia se altera y entonces el patógeno vuelve a hacer de las suyas. Por ejemplo, pues en el mismo tratamiento, a lo mejor le estás dando el tratamiento de la lepra y reacciona el patógeno. Entonces provoca mayores ulceraciones, mayor lesión en los nervios, pero curiosamente también cuando se tiene la menstruación, en el embarazo, en edades fértiles, esto para que veáis que realmente aquí está claro que las leproreacciones atacarían muchísimo más al sexo femenino. Marta me acaba de decir que me ha pasado que efectivamente sí que ha habido investigación en esto y efectivamente las leproreacciones atacan más a las mujeres, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuándo empezaba la lepra? Había en la edad antigua. Pues hasta 1982 no hay un tratamiento eficaz. O sea, ha habido una voluntad política impresionante para erradicar esto. Al final parece que este es el tratamiento más eficaz, parece que es efectivo y a bajo coste, ¿vale? O sea, lo que es a alto coste son las secuelas, es tratar después las secuelas y el dolor neuropático, como hemos dicho, la neuritis. Para un tipo de lepra y para otro. Es arriba te ponen cómo lo tienes que tomar y luego los días. Si es el tipo de lepra menos grave, durante 6 meses. Si es el tipo de lepra más grave, 12 meses, un año. ¿Qué pasa? Que al principio el tratamiento es en el hospital, ingresada, pero después ya es ambulatorio. Entonces eso también va a traer consecuencias, porque no es tan fácil de llevar el ambulatorio, ¿sabes? La epidemiología de la enfermedad, ¿a qué población afecta? Antes era todo el mundo, desde que está el tratamiento, efectivamente, la prevalencia de la lepra mundial disminuye muchísimo, muchísimo. Pero ¿dónde se mantiene la prevalencia? ¡Pum! Coincide con las bolsas de hambre y de pobreza. El mayor grado se lleva en el sudeste asiático, en África, en Etiopía, Angola, en Nigeria y en Brasil. Que sepáis que en Brasil está emergiendo, ¿eh? O sea, como diría Marta esta mañana, reemergente. ¿Vale? Entonces, la población afectada es ese 5% que por vivir en unas condiciones tan paupérrimas de pobreza extrema es incapaz de desarrollar una respuesta inmune a esta enfermedad, a este patógeno, por la poca virulencia que tiene. O sea, fíjate, pero como están inmunodeprimidos sencillamente por una desnutrición, son incapaces de hacer frente al patógeno. Bueno, para que veáis la tendencia a nivel mundial, pues ha ido descendiendo, pero prevalece. Pero ahí se queda, latente. ¿De acuerdo? La relación que existe de la enfermedad está clarísima, ¿no? Los factores de riesgo, los mecanismos de transmisión, pues ha habido varios estudios que han estudiado todos estos factores de riesgo. Los que se llevan la palma, pues son las condiciones de vida en el hogar, el hacinamiento, el no tener agua potable, en fin. Luego se ha visto que por la etnia, por la cultura, la raza y efectivamente el género, vamos a ver que tiene mucho que ver. ¿Eh? Es un factor de riesgo más para sufrir esta enfermedad.
Estas condiciones de pobreza son las que impiden que desarrolle una respuesta inmunológica adecuada para combatir la lepra por vías naturales. Aquí la brecha de la desigualdad se hace visible, ¿no? Los grupos de población de riesgo corresponden a aquellas personas cuyas condiciones de vida son deficitarias o paupérrimas y cuyos determinantes en salud están por debajo de los índices que las convenciones internacionales señalan como mínimos de dignidad. Es que no sé, bueno, hay veces que esto da vergüenza. Bueno, ¿por qué la enfermedad olvidada todavía no se erradica? Las barreras para erradicar esta enfermedad, pues ya habéis visto. La enfermedad ataca a una población que tiene muy poco peso político. No tiene ninguna incidencia en la sociedad, con lo cual ni siquiera saben sus derechos. No saben ni que tienen derecho a una asistencia sanitaria. Luego, los pocos estudios y el poco dinero que se destina. Y luego los estudios de investigación siempre son un poquito, siempre están un poco sesgados, con los cuales no se termina de ahondar bien en esta enfermedad. Solo poca parte de la medicina emplea esfuerzos para erradicar la enfermedad o para estudiarla. Está la asociación que se llama ILEP, que son como 14 asociaciones internacionales que solo estudian la lepra y que son los únicos que inciden a nivel político y a nivel de la ONU y tal, pero vamos. Que sepáis que la erradicación de la pobreza pasa por erradicar la lepra. O sea, eso te lo ponen en los programas, ¿eh? De la erradicación de la pobreza. Luego, pues también el tratamiento, como depende de las áreas geográficas y depende también qué tipo de lepra es y luego del cumplimiento de este tratamiento. Como es ambulatorio y en tipo de lepra y todo eso, pues eso también dificulta un poco que realmente se cumpla ese tratamiento y realmente ese patógeno se desaparezca en esa persona y no siga siendo esa persona foco de infección. Entonces, al no cumplir del todo el tratamiento, continúa infectando, ¿de acuerdo? Luego, la propia marginalidad, pues las personas cuando se ven que pueden estar afectadas porque tengan la mínima sospecha, tapan enseguida, se tapan y esconden las lesiones y no quieren asistir a un centro porque no quieren que su pueblo, que nadie la señale. La propia marginalidad hace que la lepra no se erradique. Y el miedo es lo que más, porque el miedo es lo que se ha cargado desde la edad antigua hasta nuestros días. Decidme la verdad, ¿vosotros seríais capaces y vosotras seríais capaces de convivir con una persona de lepra? Eso es una reflexión que dejo. ¿Eh? No quiero que me digáis tú sí, tú no. Eso es una reflexión. ¿Eh? Pues muy tal, muy solo tal, que queramos ser, hay que pensarlo. No, no, y allí. Ahora que estáis un poquito más informados, quizá os dé un poquito de menos miedo, ¿no? Pero si a ti a priori te dice, mira, yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Pilar, que dijimos en el programa de Jóvenes Solidarios que ofrece la Junta, nosotros ofrecemos, por ejemplo, la de Gambo? Como maestras, como trabajadoras sociales, como enfermeras y tal. Entonces, cuando les digan, pues en el pabellón de lepra pueden estar perfectamente, en el pabellón de medicina interna y tal. Hasta la propia técnico de la Junta dijo, no, que no les puedo ofrecer que vayan con lepra, que vayan con leprosas. ¿Eh? O sea, es que se necesita muchísima formación. No me digáis que porque no os dedicáis a la asistencia sanitaria, pues ya estamos eximidos de saber estas cosas. Por favor, es que esto es un error ya, por no decir otra cosa. Fijaros, según Obregón dice, la actual epidemia del SIDA se comparaba con la lepra medieval, ¿sabes? O sea, que es que estábamos todos espeluznados y todo eso. Pero en 30 décadas, hoy en 33 décadas, en 30 años, hemos aprendido todo el mundo a convivir con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí o no? A que no te da tanto miedo estar con una persona que sabes que puede ser seropositiva a una persona leprosa. Y sin embargo, no seríamos capaces de convivir con una leprosa, con una persona leprosa. Eso, esa es la reflexión. Sí.
el desconocimiento, la falta de información. Pero es que, por eso te digo que es que no se ha erradicado esta enfermedad ni otras muchas, pero es que esta se lleva la palma. Es que estamos hablando de la edad antigua. Estamos hablando desde que el ser humano existe y no se ha erradicado. Y es el miedo a erradicarla. No, en los armadillos también, sí. Se ha podido, de hecho se experimentaba antes con los, pero donde se contagia es en el reservorio y el huésped es el ser humano, ¿vale? ¿Vale? Bueno, y dentro de esta población, de este 5%, ¿sabéis que hay un índice que se llamaba el índice de desarrollo humano? Vale, pues ahora no sé, vamos, ahora se investiga un poquito más y se llama el índice de pobreza multidimensional, porque la pobreza no se mide por una sola dimensión, se mide por varias dimensiones. Entre ellas, se supone que hay tres bloques, que es la educación, la sanidad y las condiciones de vida en las que te rodea, ¿de acuerdo? Pues dentro de esto, o sea, los índices de pobreza multidimensional, ya se ve que países son los más pobres. ¿Vale? Y dentro de esos países hay subregiones que todavía son mucho más pobres. Entonces, toda esa persona que vive en esa subregión todavía son muy pobres. Y dentro de esas personas que están en esa subregión y en ese país tan pobre, están las mujeres pobres, leprosas y esleprosas. ¿De acuerdo? Esta era mi intención de hacerlas más visibles. Pero mucho más fácil. Marta, ¿quieres que entienda? Sí. Sí, porque es que además luego quiero que miréis para allá. ¿Tienes el mando para? Vale. Ah, es que antes lo he estado probando. Pero se enciende, ¿no? Hola. Bueno, las mujeres leprosas y esleprosas están discriminadas al último lugar porque sufren la exclusión por su género. ¿Por qué? Por su género. Por la sociedad patriarcal en la que viven y en la que vivimos. Pero bueno, la que viven ellas, imaginaros. ¿Qué? Por el androcentrismo. En la sociedad patriarcal no tienen trabajo remunerado mientras que trabajan de sol a sol, ¿vale? Eso ya, como ya lo hemos estado hablando durante todo esto, no hace falta que os aclare nada. Imaginaros que tienen que trabajar la tierra, tienen que cuidar a los enfermos y a las enfermas del hogar, tienen que cuidar a los ancianos y a los ancianos y tienen que hacer todas, absolutamente todas las labores de la casa. De hecho, deciros que tienen que pedir permiso, está un momento que sepáis un poco más, y están excluidas del sistema educativo. ¿Por qué? Bueno, se consideran como una posesión más del hombre en el sistema patriarcal en el que viven y entonces depende de él para todo, pero dependen o bien de su padre o bien del patriarca de la casa, del padre o del hijo o del hermano. Siempre que haya un varón en el hogar está por delante, ¿de acuerdo? Y tienen que pedirle permiso si se encuentra mal o algo para poder asistir al médico. Entonces, el varón de la casa es el que decide si hay dinero o no hay dinero, o si es importante o no es importante. El primer caso que os puse parecía que, como al principio es una enfermedad que no tiene manifestaciones, o a lo mejor tiene una manchita, puede decir perfectamente el varón, ¿para qué? Si no tienes nada. Y entonces, pues no puede acceder, así de sencilla. Y como dice que la pobreza tiene nombre de mujer. Vamos a ver, si es que esta mujer depende de un varón pobre, inculto también, y con poco dinero, si encima depende de él, ¿me queréis contar en qué lugar está esta mujer? En el androcentrismo está excluida de todos los estudios realizados, porque si veis,
en las investigaciones hay un sesgo de género increíble. Siempre se trata a los pacientes, aunque se haya cogido sexo femenino, sexo masculino, que solo, como mucho, se ha disgregado en sexos, no nada más, siempre se habla de los pacientes. Y encima, de hecho, casi todos los estudios dicen que hay más hombres que mujeres leprosos. Oh, claro, porque los que llegan al hospital son hombres. Está discriminada por el género, para que veáis que es la primera barrera de erradicación, y está discriminada por la enfermedad, acordaros que está olvidada y desatendida. Entonces las mujeres, cuando ya acceden, al principio, los primeros síntomas, a lo mejor ellas notan que tienen dormido todo un brazo, pero como no les han hecho caso porque no lo han visto importante, pues no han podido acceder. Solamente cuando ya están las lesiones visibles, entonces ya acceden. O cuando les impide estas lesiones hacer las labores o el trabajo diario. Entonces es cuando llega. ¿Qué pasa? Que es un diagnóstico ya tardío. Entonces, claro, obviamente las secuelas son mayores y mucho más grave. Y ya también están discriminadas al último lugar porque el estigma, sobre todo en las mujeres, es muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Sufren mayor marginación. Y todo esto, toda esta sopa, lo único que aumenta es todavía más su pobreza. O sea, que es que todo es continuamente un círculo vicioso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí solamente he apuntado, un poco acordándonos de las charlas de ayer, pues las definiciones de androcentrismo, que no se tiene en cuenta para nada la morbilidad de la mujer, no se tiene en cuenta que las cosas, las enfermedades, los patógenos, los microbios, en el cuerpo femenino no puede ser igual que en el cuerpo masculino, así como la farmacocinética, efectivamente. Yo no sé por qué te tomas tú el mismo paracetamol que un chico, que un hombre. Solo nos distinguen entre adultos e infantil, pero sin embargo ni distinguen entre niñas, ni niños, ni hombres, ni mujeres. No se tiene en cuenta. Es imposible que a ti el paracetamol o cualquier ibuprofeno, por decir algo, te haga el mismo resultado teniendo las hormonas que tienes y ese sistema que en el hombre. Es imposible. Y sin embargo, el tratamiento es el mismo. Nunca se ha valorado esto y entonces pues nunca se ha estudiado. En las enfermedades tampoco. Bueno, esto era para repasar un poquito los conceptos de sociedad patriarcal. Y esto. En el diagnóstico tardío, mira, este es un estudio que se hizo en Gambo, que además le hizo José Manuel. Efectivamente, se ve que hay más hombres que mujeres diagnosticados de lepra. Claro, porque son los que acceden a los sistemas de salud y son los que pueden llegar y son los que realmente, por lo menos, de tener algo de dinero, lo tiene el hombre. Entonces pueden buscar tratamiento. Las mujeres que llegan menos, porque mira, frente a un 64% llega un 36%. Y mirar cómo son las lepras, un 84% de las mujeres está ya en un diagnóstico muy tardío, en una lepra muy, muy avanzada. Mientras que solo tienen un 15 la lepra un poco que puede parar un poco las secuelas. Y los hombres, sin embargo, pues sí, un 92, pero es que mirar la cantidad de casos de hombres y la cantidad de casos de mujer. O sea, es que es desproporcionado totalmente. ¿De acuerdo? Y esto es un círculo, la propia marginalidad, el diagnóstico tardío, las secuelas, o sea, es un círculo vicioso continuamente. Y esto es lo que lleva a la enfermedad lleva a la pobreza a la ignorancia y otra vez la enfermedad. Y no salimos nunca de este círculo vicioso, a menos que nos intervenga, la comunidad intervenga esto y vea las causas, porque las mujeres, como están excluidas, no pueden ir a ninguna charla de sensibilización, a ningún taller, ni se las informa, ni saben nada, no saben ni siquiera que tienen derecho a usar el sistema sanitario. ¿De acuerdo? Entonces yo había hecho al principio cuatro bloques, pero es que me di cuenta al final del trabajo que realmente
estudiando a la mujer pobre, leprosa o es leprosa, es cuando realmente se sabía del estigma, o sea, de la historia de la lepra, se sabía lo que era la enfermedad y se sabía a qué población realmente estaba, es donde esta enfermedad pues hace de las suyas, claro. Entonces el esquema mío era al revés, ¿de acuerdo? Las barreras en realidad de la erradicación de la enfermedad pues pasan desde, porque no se aplica en la perspectiva de género. A esto se le llama inequidad de género, no haber aplicado las diferencias de género, no haber tenido en cuenta las necesidades del sexo femenino ni haber diferenciado los signos en cada sexo. Y la persistencia de estas inequidades en la atención sanitaria de las mujeres podría considerarse como un proceso que viola los derechos humanos en salud. Es que es así. O sea, se está cometiendo una auténtica barbarie no en las investigaciones al no hacerlas con perspectiva de género, al no incluir el género. Y bueno, pues como ondas transmisoras en el agua, la situación de pobreza y el género se multiplica y envuelven, contagian, infectando a las niñas y niños que viven en ese hogar. Todo continúa, ¿de acuerdo? O sea, que introducir el género en todos los estudios se hace imprescindible para que realmente todos los colectivos ganen. Y bueno, pues ahora quiero que miréis todos a la derecha. Porque en este trabajo, quise visibilizar a estas mujeres, que se las hizo una entrevista, y como no se puede leer bien, le damos un poquito de musiquita. A ver si se oye. Bueno, Genevieve Alga es una mujer de 65 años, nacida en la región de Soa. No ha asistido a la escuela nunca, no sabe leer ni escribir. Estaba casada, fue diagnosticada de lepra en el Hospital Central de Lepra de Addis Abeba y donde estuvo ingresada unos 6 meses. Luego se trasladó a Gambo y aquí ya se separa su marido. Estuvo tratado durante 2 años. Las discapacidades, las secuelas, se le amputó la pierna derecha y la pierna izquierda. Tiene una marcada deformidad, manos de aleta de pez, no puede coger las cosas con las manos y la lepra acabó con todas sus habilidades. Ha precisado una prótesis externa sobre el muñón. Al principio estuvo empleada como limpiadora del hospital hasta que no pudo realizar sus actividades y fue jubilada. Durante estos años ha tenido que ingresar muchas veces en el hospital por diferentes complicaciones de la lepra. En la actualidad sigue ingresada, vive con dolor. Otra mujer remunerada por los padres de la consolata le ayuda a hacer las labores de casa. Tiene una vida marcada por el estigma de la lepra que la margina y que no tiene más remedio que vivir de la caridad de la misión de los padres de la consolata. Asa Elabin tiene 16 años, nacida en Coquesa. Fue diagnosticada de la lepra a los 8 años. Tras ser diagnosticada de la enfermedad, precisó un ingreso muy prolongado en el hospital de Gambo. Pasa largos periodos de tiempo ingresada en el hospital. Educación. Como consecuencia de la enfermedad, solo ha asistido a la escuela 1 año. No sabe leer ni escribir. Las secuelas o la discapacidad. La lepra le dejó marcadas limitaciones funcionales en las manos y en los pies, pero tiene unas magníficas habilidades con sus manos parcialmente amputadas por la enfermedad. Mientras permanece ingresada en el hospital de Gambo, se dedica a preparar utensilios de paja que luego les vende a los trabajadores del hospital o a los voluntarios que pasan por la misión. No quiere estar con sus padres en Coquesa a causa de las deformidades, por el rechazo que le supone la enfermedad. Cuando es dada de alta del hospital, las hermanas de la consolata la acogen en un albergue para mujeres con lepra. Realiza las tareas del hogar en el albergue. Las expectativas. Está animada y está contenta. Se encuentra acogida en el hospital de Gambo. Espera poder casarse y vivir en el entorno de Gambo. No podría en otro. Boreda Fita. Años, 33. Natural de San... lejos de Gambo. La educación.
Fue muy poco tiempo a la escuela, apenas sabe leer y no sabe escribir. Diagnosticada de lepra a los 13 años. Vive en Addis Safari, en Gambo, una zona periférica con casas de leprosos construida por los padres de la consolata. Tras finalizar el tratamiento, conoció otro paciente leproso con el que contrajo matrimonio. Viuda desde hace 4 años porque su marido falleció tras varias complicaciones también de la lepra. En el trabajo, el hospital la contrató como limpiadora de las consultas externas del hospital desde que enviudó. Realiza las tareas del hogar, trabaja en el hospital, cuida a sus 4 hijos de 13, 9, 6 y 5 años. Espera, que voy a poner aquí, porque si no, a lo mejor no me... Tefeyu Aboye. Perdonad porque no me lo sé, no lo sé pronunciar bien. 55 años, nació en Serka, a 500 kilómetros de Gambo. No ha ido a la escuela, no sabe leer, no sabe escribir. Fue junto con su hermana diagnosticada de lepra en el hospital de Gambo. Entonces tenía 25 años. Era madre soltera de un hijo, en Dale. Tras finalizar el tratamiento se quedó con graves secuelas, como la destrucción de la nariz. Ha tenido que ingresar 3 veces en el hospital por alguna de las úlceras complicadas. Vive con dolor. A raíz de la secuela se quedó a vivir en Gambo junto a su hermano. Los padres de la consolata les dio una casa. Trabaja como cortacésped en el hospital. Recibe todos los meses un sueldo. Ahí te pone 150.000. Se casó con otro paciente leproso. El marido se separó de ella. No se sabe el motivo. Lo dejamos ahí. Fruto de este matrimonio tiene 2 hijas, además de su otro hijo. Vive con ellos en Gambo y está trabajando en el hospital. No tiene la enfermedad, los hijos no tienen la enfermedad, están y están integrados en la sociedad. Y ya para terminar, tenemos a Name Maritidesa. Años, tiene 60, nació en Site, a 200 kilómetros de Addis Abeba. No ha ido a la escuela, no sabe leer, no sabe escribir. Tenía 25 años cuando fue diagnosticada de lepra en Addis Abeba. Luego fue trasladada a Gambo para recibir el tratamiento. Desde que lo acabó, trabaja como costurera del hospital, reparando las mantas, sábanas, pijamas, patas de los pacientes y de los trabajadores de lepra. Como secuelas de la enfermedad, tiene deformidades en la mano, pero no le impidió trabajar con la máquina de coser. Es una mujer muy cuidadosa. También tiene deformados los pies y por ello usa unos zapatos especiales adaptados a su limitación funcional. Por complicación de la enfermedad, tiene que ingresar en el hospital para el cuidado de las úlceras, que le causan mucho dolor. Ahora la paciente está ingresada en el hospital. Durante los largos periodos de ingreso, la paciente recibe un salario íntegro por parte del hospital y además una ayuda extra para la atención y cuidado de sus hijos, cuya educación corre a cargo de la misión. No se ha querido casar debido a las limitaciones físicas que tiene, pero realiza las tareas del hogar, además de trabajar en el hospital. Durante varios años ha vivido sola. Ahora vive con su sobrino que le ayuda. Da gracias a los padres por ayudarla a estar donde está. Y estas son las historias de estas mujeres. Y nada, me quiero despedir con otra frase que está en el diario de una leprosa. Dice: absurda actitud de la ignorancia que tanto ha contribuido y contribuye para infectar esta bella tierra. Así que esta es mi exposición. Muchas gracias. Adiós. ¿Me oís? Hola. Todas las enfermedades que sean autoinmunes, como es el VIH-Sida o la tuberculosis, todas las que sean infectocontagiosas y que afecten al sistema inmunológico, por supuesto, tienen muchísimo riesgo de contraer la lepra. Sí que se intenta incidir en las comunidades, en los contactos y todo, aquí en Gambo y en varios sitios. Lo que pasa es que se denuncia que realmente, siendo una enfermedad tan antigua, no se haya erradicado todavía y que está reemergiendo. Y eso se ve en las tasas de 14 años.
En los niños de, bueno, los niños de la adolescencia de 14 años todavía, o sea, se ve que realmente hay infección y que hay contagio, ¿de acuerdo? Por supuesto que cuando tienes una enfermedad intercurrente en estos momentos y oportunista, tienes muchísimo más, más riesgo de contraer la lepra y todo. Pero vamos, el factor mayor es la desnutrición, es la pobreza extrema, y las condiciones de vida, claro. Y ahora digo yo, sabiendo ya un poquito más, ¿os atreveríais a trabajar con personas leprosas? Pues es para que sepáis que solamente es el desconocimiento de las cosas. El que no nos informan, o el que no nos informamos nosotros, o muchísimas veces. Bueno, ya os dejo a vuestra... Si queréis, hasta que venga José Manuel, si no tenéis más preguntas, hasta que venga José Manuel así, pues tomáis 5 minutitos de descanso, lo que sea, o lo que queráis, ¿vale? Porque no vamos a estar así todo el rato.